Muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo Pampero TV desde Trenquelauquen y para todo el país. Estos son nuestros títulos para hoy. Crecida en Trenquelauquen, el municipio y la provincia trabajan intensamente tras la rotura intencional de una pared de contención en la laguna Cuero de Zorro, con riesgos para caminos, producción y en menor medida cascos urbanos. Insectos contra las plagas. Productores de tomates y pimientos utilizan una avispa para controlar naturalmente a la mosca blanca que ocasiona graves daños a los cultivos. En minutos nada más en esta mañana también vamos a estar hablando sobre este tema. La finalidad principal de este proyecto es valorizar el varietal Monarda en Argentina, un varietal tan importante para nuestra vitivinicultura, el segundo varietal más importante después de Malbec dentro de las variedades tintas, y con el posicionamiento que puede llegar a obtener a nivel mundial, sobre todo por la ventaja competitiva de ser el lugar donde más se produce Monarda en el mundo. El objetivo final es poder tener una carta de vinos de este cepaje que sea compatible con los otros varietales que ofrece Argentina en el mercado nacional y mundial. Comenzamos con las noticias de esta mañana y justamente mañana miércoles comienza la gira ganadera que propone el INTA, en este caso con 8 jornadas en establecimientos de los distritos de Ameguino, Saliqueló, Carlos Tejedor, Tres Lomas, Lincoln y Trenquelauquen. Pero para conocer más detalles sobre esta gira estamos en comunicación telefónica con Daniel Méndez de INTA General Villegas. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todo tranquilo, todo muy bien. Bien. Daniel, contanos un poco en qué consiste esta gira y cuáles son sus objetivos. Sí, bueno, esta fue una idea que comenzó ya hace un par de años, donde la idea es generar espacios de intercambio para que el productor ganadero de todo el noroeste de la provincia de Buenos Aires tenga ese espacio para discutir temas ganaderos. Un poco la idea es visitar establecimientos que no sean modelos, sino campos comunes como los que puede tener cada productor en su propio establecimiento, donde se ve, digamos, cómo funciona este planteo, poniendo énfasis en las cuatro patas que nosotros denominamos, las cuatro patas que son el sustento de un planteo de ciclo completo eficiente, que es el manejo de la base forrajera, la anticipación del destete, la recría sobre pasturas con una base de suplementación y por último el corral de terminación. Así que luego de recorrer y ver en el campo esas cuatro situaciones, se genera un espacio de intercambio entre productores como para ver qué aspectos destacamos de ese establecimiento y qué cosas podríamos hacer de otra manera o podríamos sugerirle al dueño para mejorar. ¿Y en quiénes participan de esta iniciativa? Participan, digamos, se invita a los que son productores, asesores, o gente vinculada al medio acá en toda la región del noroeste de Buenos Aires, y como apoyo logístico nosotros estamos en vinculación con lo que son grupos de cambio rural, con los grupos CREA, y bueno, y todo el equipo de ganadería de la Estación Experimental Villegas acá en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. En líneas generales, Daniel, contanos un poco cómo está la ganadería en estas regiones donde se van a estar realizando los encuentros. Se lo dividiría en dos partes, digamos, hay una problemática que es la ganadería en general, donde, bueno, acompañada de relativamente buenos precios, los planteos ganaderos se están afianzando. Uno ve, digamos, que al productor con mayor voluntad para afianzarse en ganadería, pero, digamos, nuestra zona en particular está viniendo o está recuperándose muy lentamente de una situación climática muy adversa dada por las inundaciones, con lo cual, si bien hoy por hoy, digamos, el agua está tendiendo a retroceder, esto lo hace con diferente magnitud en las distintas zonas de nuestro territorio y realmente, bueno, ha sido afectada seriamente en lo que hace a la confección de recursos para reserva, como son los silajes. Muchos campos no se han podido hacer, en otros se han sembrado, pero no se han podido cosechar. La falta de piso, digamos, ha estropeado o ha impedido, digamos, la realización de pasturas. Entonces es una dualidad entre, digamos, una buena perspectiva a nivel global, pero con estos condimentos particulares que te acabo de comentar. Bien, en el resto de las regiones, de los distritos donde van a estar realizándose también los encuentros, la situación en general es similar. Sí.
Nosotros acá en Villegas estamos, digamos, casi te diría en el epicentro de las inundaciones, con lo cual la situación ha sido más grave y de hecho cuando vos ves el programa casi no tenemos campos en esta zona donde se va a participar de la gira ganadera, porque el INTA ha tenido que trabajar con otras modalidades para tratar de dar algunas recomendaciones específicas para dar una mano al productor en estas circunstancias. Ya a medida que nos alejamos un poco de este radio de más o menos 80, 90, 100 kilómetros a la redonda de Villegas, hay algunas situaciones complicadas, pero es como que los efectos se han ido diluyendo y bueno, ya hay planteos ganaderos como son los que, varios de los que estamos viendo acá en la gira, donde han sido años favorables. Tal es el caso del campo que vamos a iniciar la actividad de está ubicado en la localidad de Carlos Tejedor, en el paraje de Hereford, donde, digamos, ha sido un año bueno, porque, digamos, Hereford es una zona complicada, pero este año, al no sufrir inundaciones, dentro de todo, digamos, es una situación bastante buena. Daniel, pese a toda la situación climática, lógicamente, a los valores, como vos decías recién, ¿se empieza a tener una mirada un poco más positiva en cuanto a la ganadería? Sí, nosotros, por lo menos, con los productores que tenemos contacto, vemos que sí, todos no solamente tratan de mantenerse, sino tratan de afianzarse. Estos son planteos de ciclo completo, donde vemos que en la mayoría de ellos el productor busca retener más hembras como para aumentar un poco la capacidad productiva. Inclusive en muchos de estos campos, además de recriar la propia producción, tratan de comprar algún ternero para poder aprovechar algún recurso forrajero extra que pueden haber generado. Así que las perspectivas son buenas. También hay alguna encuesta dando vuelta donde se evalúa un poco el ánimo del productor y indica que es favorable a permanecer o una leve tendencia, digamos, a aumentar la presión sobre la ganadería. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por toda esta información aquí en esta mañana de Pampero. No, gracias a vos por la difusión que nos das, así que bueno, muy, muy agradecido. Bueno, el mayor de los éxitos entonces para esta nueva gira. Muchísimas gracias. Bien, seguimos nosotros y vamos a ver ahora cuáles son los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron al mercado 2.230 bovinos. Novillos de consumo se pagó de un mínimo de 29 a un máximo de 33 pesos con 50 centavos el kilo. Regulares de 26 a 31,30. Overos negros de 23 a 32. En el consumo definido, estos son los precios corrientes. Novillitos de 28 a 35 pesos con 70 centavos el kilo. Vaquillonas de 28,30 a 33,60. Terneros de 28 a 37 pesos el kilo. Vacas buenas de 18 a 28 pesos el kilo. Vacas conserva buenas de 12 a 16,50, toros buenos con un máximo de 22 pesos el kilo. El municipio de aquí de Trenquelauquen y la Dirección de Hidráulica de la provincia de Buenos Aires trabajaron intensamente durante estos últimos días a partir de la rotura intencional de una de las paredes de las contenciones de las compuertas de la Laguna Cuero de Zorro, que elevó considerablemente el nivel de agua y puso en riesgo caminos, establecimientos rurales y también en menor medida los cascos urbanos. En un contexto de crisis hídrica que lleva más de un año en el noroeste bonaerense, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Trenquelauquen realizan un intenso trabajo para conducir el agua y resguardar los cascos urbanos. Días pasados, autores desconocidos rompieron de manera intencional una pared de contención de unos 12 metros en la laguna Cuero de Zorro, que conecta a través de un canal hacia la laguna El Hinojo, lo que provocó que el sistema de canales se recargue con una crecida de 15 centímetros, poniendo en riesgo caminos, establecimientos rurales y, en menor medida, los cascos urbanos. A partir de esta situación, el nivel del canal subió 15 centímetros y hay desbordes en varios puntos. Ambos gobiernos movilizaron maquinarias para cerrar la brecha durante todo el fin de semana. Actualmente la situación está bajo control y no representa riesgo de inundación para ninguna localidad, como trascendió durante el fin de semana. El intendente municipal de Trenquelauquen, Miguel Fernández, nos brinda un panorama actualizado de la situación. Vamos a tirar un viejo micro municipal. Vamos a tirar unos cuantos árboles, porque con tierra solo va a ser muy difícil y con piedra no se puede entrar porque no hay piso. Ayer cuando entró el topador
un topador de gran porte se encajó dos veces porque obviamente se entierra por el peso, así que piedra no podemos tener, tampoco la tenemos disponible ya, así que vamos a apelar un poco al ingenio y que con unos cuantos árboles de gran porte, más un viejo micro municipal que va a ir a dormir al agua, pienso que eso, junto con todo el trabajo que hicieron los municipales de llenado de alrededor de 200 big bags de tierra, las tres retroexcavadoras, la topadora, vamos a poder cerrarlo. Hicimos un recorrido cuero de zorro, todo el canal hasta el Jaureche y después recorrimos el Jaureche y sobre todo vimos lo que nada más nos preocupaba era ver desde arriba a Beruti el grado eventual de complicación. Chequear lo que habíamos visto en los satélites y demás. La situación de Beruti, que es lo más importante, está controlada. No veo realmente riesgo de ningún tipo en este momento. Nosotros lo que queremos es llevar tranquilidad, lo hemos hecho por los medios y agradezco a los medios que nos han permitido hacerlo. Y de llevar tranquilidad, que no vemos ningún tipo de riesgo en Beruti. Y además todas las obras que se hicieron el año pasado de limpieza del canal, de ensanchamiento del canal, la estación de bombeo nueva nos da tranquilidad realmente. El canal tiene dos desbordes importantes en la parte superior, a la altura del Bajo de Milanesi, que es producto de el llenado absoluto de ese canal que está desbordado. Eso es una situación que nos preocupa porque alimenta más todo lo que es Martín Fierro, pero esperamos que cuando tapamos la brecha y abramos los tubos abajo en el Bajo de Sanglo, el agua circule, baje y resuelva el problema. Después hay que ir a reforzar esos dos rebalses. Y el canal Jaureche está funcionando bien, tiene poco drenaje de agua, producto de las características que tiene ese canal. Las compuertas de arriba no se veían, no se podía ver si estaban abiertas. Tenemos sí inspección ocular de antes de ayer, que las compuertas están abiertas y funcionando. Nuestros saluditos de Facebook, como cada mañana, para Armando Larroque de Mercedes y también para Patricia Miranda de La Plata. Como cada semana, compartimos ahora nuestro espacio agroimpositivo junto al especialista Alejandro Larrué. La AFIP decidió derogar el régimen de anticipos del impuesto a la ganancia mínima presunta. Así lo establece la Resolución General 4083 de la AFIP. El impuesto a la ganancia mínima presunta se determina en función de los activos empresarios, pero sin tener en cuenta el pasivo. Si bien el impuesto a las ganancias puede computarse como pago a cuenta del impuesto a la ganancia mínima presunta, en los casos en que existan quebrantos impositivos, las empresas se verían afectadas no solo por deudas, sino también por un impuesto que supone una renta presunta, la cual no ocurrió. Por lo tanto, el fisco establece que en los casos en que se pruebe la existencia de pérdidas en los balances contables de un periodo determinado y que a su vez se registren quebrantos en la declaración jurada del impuesto a las ganancias del periodo fiscal en cuestión, se considerará que no existe renta presunta. Al no existir la renta presunta, no existirá el impuesto. A través de la instrucción 2 del 2017, el Fisco Nacional instruye a los agentes fiscales para que en las causas que se están tramitando ante la justicia se allanen o desistan de la acción. Asimismo, el Estado deberá reintegrar a los contribuyentes las sumas ingresadas, para lo cual se deberá iniciar una acción de repetición. En tanto, los contribuyentes no deberían ingresar el impuesto por el periodo fiscal 2016 cuando registren pérdidas contables y del balance fiscal de dicho periodo se registren quebrantos en el impuesto a las ganancias. En lo que se refiere a los anticipos del año 2017, las empresas deberán no ingresarlos previa presentación de una nota ante la AFIP con carácter de declaración jurada. Vamos a ver los últimos valores de cierre para las monedas y para las bolsas. El dólar para la compra cerró en 17 pesos con 50 centavos y para la venta en 17 pesos con 90 centavos. El euro para la compra cerró en 20 pesos con 90 centavos y en 21 pesos con 90 centavos para la venta. Las bolsas, tanto Bovespa, Dow Jones, Nasdaq y Nikkei, tuvieron un cierre positivo de 1,56%, 0,12%, 0,59% y 0,52% respectivamente, en tanto que Merval fue la única con un cierre negativo de 1,04%.
Los productores de tomates y pimientos batallan para controlar a la mosca blanca, un insecto que ocasiona graves daños al succionar la savia de los cultivos, afectando la fotosíntesis y el aspecto estético de los frutos. En los invernáculos de Bellavista, en Corrientes, se detectó la presencia de una pequeña avispa que controla naturalmente a esta mosca. La producción hortícola en Corrientes básicamente está destinado a la provisión de productos hortícolas a mercados nacionales. Son productos de primicia, se trabaja mucho en lo que es bajo invernadero, tanto pimiento y tomate. Dentro del cultivo del pimiento existen una gran variedad de insectos que se comportan como plaga. Una de las principales de ellas es la mosca blanca del pimiento, que ocasiona grandes daños al extraer grandes cantidades de fotoasimilados de savia, ¿no es cierto?, de las plantas, mermando la producción del cultivo y también produciendo lo que se llama una sustancia azucarada, que sobre eso se genera un hongo entomopatógeno, un hongo saprófito, que provoca el manchado de la fruta. Entonces el productor requiere el lavado de la fruta para poder llevar a los mercados, y eso va en detrimento de la calidad, ¿no es cierto?, de la fruta. Si bien existen algunos insecticidas para poder controlar esta plaga, ellos no son muy eficientes en cuanto a la merma de los niveles poblacionales, pero afortunadamente tenemos una avispita, un controlador biológico que es eficiente en reducir niveles poblacionales en el cultivo de pimiento, y es por ello que nosotros estamos abocados al estudio de todos los enemigos naturales que se alimentan de cualquier estadio de la mosca blanca y de esta avispita en particular, que apareció espontáneamente en Corrientes y está presente en todas las zonas hortícolas del país. Simplemente tenemos que darle la chance a ella para que pueda hacer su control y lograr el establecimiento en los invernaderos. Cualquier productor que incursiona en la implementación de las buenas prácticas o en el manejo integrado de plagas, o cuando realiza la liberación de algún organismo benéfico, sea alguna avispita o algún predador, ¿no es cierto?, es importante que realice el monitoreo semanal tanto de la plaga como de su enemigo natural, porque es sumamente importante evaluar los niveles poblacionales para poder realizar alguna acción, ¿no es cierto?, sea biológica o química o cultural, para minimizar el impacto sobre estos enemigos naturales, ¿eh? Entonces, lo importante es que exista esa persona dentro de la finca hortícola que se dedica a tomar una fotografía semanalmente de los niveles poblacionales de las plagas y sus enemigos naturales, para poder detectar lo que llamamos el foco y poder actuar a un nivel muy bajo de la plaga. Así podemos evitar el impacto sobre los demás enemigos naturales que circunstancialmente incurren en nuestro cultivo ayudándonos. Recorremos el país para conocer el estado actual del tiempo. En este momento, Jujuy, 14 grados 8 décimas, Salta 10, Tucumán 18.2, Catamarca 10.2, Santiago del Estero 25.6. Nos vamos a la región NEA. En Formosa, 19 grados 6 décimas, Resistencia 16.7, Posadas 20, Corrientes 16.8. Seguimos repasando el tiempo por regiones. En La Rioja, 11 grados 6 décimas, San Juan 11.8, San Luis 9.5, Mendoza 10. En la zona centro, estas son las temperaturas para las capitales: Córdoba 7 grados 6 décimas, Santa Fe 13, Paraná 12. Continuamos en la Pampa Húmeda Argentina, en La Plata 13 grados, Santa Rosa 8, 6. Conocemos las temperaturas a esta hora en el sur del país: Neuquén 3 grados, Viedma 8, 3, Rawson 9. Así está el tiempo en este momento en nuestra Patagonia: Río Gallegos 6 grados, Ushuaia 5, 2, Puerto Argentino 2. Nos vamos a una pausa y en instantes hay más Pampero TV.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí deben darte prioridad. Luchemos por la vida. El resumen de noticias al cierre de la programación. Para quienes necesitan estar informados. A la medianoche, síntesis. Por Canal 12, la nueva televisión pública regional. Seguinos en Twitter. Búscanos en Facebook. Suscríbete a YouTube. www.noticias12.com.ar. Estamos en las redes. Cuenta y dos minutos pasaron ya de las 6 de la mañana. Nosotros continuamos con las noticias. Y Bonarda, la segunda cepa más producida en la Argentina después del Malbec, tiene su propio concurso y se realiza en Mendoza. Este año el INTA fue la sede y allí se degustaron 65 vinos de 50 bodegas. Bueno, en el marco del cuarto concurso Bonarda Argentina, bueno, he sido invitado a participar en una serie de seminarios técnicos en el cual yo voy a ofrecer una charla sobre un trabajo de investigación que estamos llevando a cabo desde el año 2016. La finalidad principal de este proyecto es valorizar el varietal Bonarda en Argentina, un varietal tan importante para nuestra vitivinicultura, el segundo varietal más importante después de Malbec dentro de las variedades tintas, y con el posicionamiento que puede llegar a obtener a nivel mundial, sobre todo por la ventaja competitiva de ser el lugar donde más se produce Bonarda en el mundo. El objetivo final es poder tener una carta de vinos de este cepaje que sea compatible con los otros varietales que ofrece Argentina en el mercado nacional y mundial. Estamos ni más ni menos que haciendo este evento en la bodega del INTA, la prestigiosa bodega del INTA, que ha hecho muchas investigaciones y ha hecho que la industria vitivinícola progrese muchísimo. En este jurado participan una serie de personas que hacen el quehacer vitivinícola, como son los chefs, los sommeliers, los periodistas, los enólogos, los dueños de bodega. Mirá, con respecto a cocciones de vino, prácticamente depende cómo lo cocinás, de qué sellado, de cómo te gusta levantar los sabores, de combinar los condimentos, no solamente a veces demostrar que es solamente vino que se tome, ¿no?, sino que realice sabores de carnes, ¿no? No tenemos mejor espacio que hacer este evento de Bonarda, de compartir con mucha gente entendida del tema, en el INTA, ¿no? Qué más representativo que este edificio, este espacio del INTA, para hablar y degustar de lo que son los vinos. Sí es importante mencionar que en esta edición de Bonarda hay muestras de Bonarda de todo el país, de diferentes provincias. Siempre destacamos un Cabernet, o podemos hablar de un Malbec, de diferentes expresiones de uva, pero el Bonarda es una uva que nosotros, desde el punto de vista desde los cocineros, desde los chefs, sommelier, enólogos, es una uva en la cual siempre tenemos que prestar mucha atención, porque o cocinamos con ella o degustamos excelentes vinos con ella. Y así como en muchos varietales se está logrando una muy buena calidad, en el Bonarda más aún también se está logrando muchísima, muchísima calidad. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 4.350 pesos la tonelada, maíz 2.380, trigo 2.850 y sorgo 2.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 4.300 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 4.150, en Quequén 4.144.
Maíz en Rosario, 2.370 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 2.450. En Quequén, 2.388. Trigo en el puerto de Rosario, 2.880 pesos la tonelada. Girasol en el mismo puerto, 5.270 pesos la tonelada. En Bahía Blanca, 4.832. Y sorgo en el puerto de Rosario, 2.000 pesos la tonelada. En las próximas décadas se espera un crecimiento demográfico mundial sin precedente en un contexto de clima adverso y cambiante, lo que también presenta múltiples desafíos para los países sobre cómo planificar una producción sostenible. Sobre este mismo tema, mañana se presentará un taller de producción responsable en la ciudad de Tandil. Los desafíos que encara hoy la producción agropecuaria argentina es de satisfacer futuras demandas de alimentos y paralelamente reducir el impacto ambiental. Lo de satisfacer las futuras demandas básicamente por dos motivos. Primero, por la responsabilidad que nos toca como uno de los países con mayor potencial para producir alimento, como una de las regiones más ricas para producir alimento. Y por otro lado, por la oportunidad que esto significa para el desarrollo de los distintos territorios del país a través de la producción agropecuaria, con valor agregado, generación de empleos, etc. El impacto ambiental de la agricultura es la otra cara y tenemos que reducirlo, tenemos que producir de una manera más sostenible. La agricultura produce impactos en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. La deforestación es un tema también. Somos el noveno país en cuanto a cantidad de hectáreas deforestadas en las últimas décadas y eso genera problemas de emisiones de gases de efecto invernadero, pérdidas de biodiversidad, exposición de tierras frágiles a procesos erosivos y de degradación y excesos hídricos que producen o contribuyen a producir inundaciones y salinización. Por el otro lado está el tema de la erosión. Hay 40 millones de hectáreas en Argentina que están erosionadas de manera severa o leve. Del agua dulce que disponemos, el 74% lo utiliza la agricultura, básicamente la agricultura para riego. Y finalmente los plaguicidas. Tenemos una cantidad de plaguicidas por hectárea que es más elevada que el promedio mundial, lo que nos indica que tenemos que reducirla. Entre las estrategias que disponemos, podemos aumentar la superficie, pero la superficie cultivada. Pero por lo que decíamos de los riesgos y de la pérdida de biodiversidad y de degradación de suelos, esta no es la estrategia recomendada. La estrategia recomendada pasa más que nada por la intensificación en el uso de la tierra, pero no basada en tecnologías de insumos tal como se hizo en la segunda mitad del siglo XX. Tenemos que basarnos en tecnologías de procesos y de conocimientos que nos permitan lograr esas metas de más producción, satisfacer futuras demandas y reducir impacto ambiental. Tecnología de procesos y de conocimientos es la clave. Si nosotros podemos producir estos saltos de curva en la relación rendimiento-insumo, podemos lograr reducciones en el uso de insumos y en la contaminación sin mermas de productividad, o a los mismos niveles de insumos podemos pegar saltos de productividad. Y en el caso que tenemos que aumentar el uso de insumos, como en el caso cuando es necesario reponer nutrientes para no hacer tanta minería, podemos lograr mayores producciones manteniendo la eficiencia de uso de insumos. Para lograr esto necesitamos de dos características de la especie humana, del ser humano, que es la capacidad de innovación y la capacidad de colaboración. Tenemos una capacidad asombrosa de innovación que es exponencial y cada vez más creciente, y también de colaboración, en la medida que tengamos objetivos comunes e identificamos metas comunes. Llegamos al final de este Pampero Mañana. 6:30 de la mañana nos volvemos a encontrar. Que tengan todos un excelente día y gracias por acompañarnos.